da su nombre. Gilberto Isasaga Villegas, presidente de la Sociedad Cooperativa Zacualpan Siglo XXI. Vemos que están recibiendo algunos apoyos por parte del ayuntamiento. Sí, pues ahí son despensas de las que, pues la cual el ayuntamiento se había comprometido a estarnos ayudando por la consecuencia de la laguna, de la sequedad que hay ahorita. Uh-huh. Y pues afortunadamente se nos están entregando. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí por el momento? Bueno, pues la situación, como ya se sabe, en todo el estado, pues es crítica por la cuestión de la salida de agua que ha habido en la laguna, que ya se cerró la barra y que pues lentamente se va recuperando ahora sí que la laguna, pero esto va para varios meses todavía. La verdad, pues han estado dándonos despensa, afortunadamente ya se nos entregaron. Igualmente aquí están los otros compañeros que están recibiendo también por parte de... ¿Qué otras cooperativas están recibiendo ahí? Bueno, ya recibieron, pues ahora sí que las otras cooperativas, como es Zacualpan 1, Verdaderos Pescadores de Zacualpan, la Terronera, Sociedad Cooperativa Terronera, y pues ahora sí que una Sociedad Zacualpan Siglo XXI. Así es. Hasta ahorita sí, las cuatro cooperativas de Zacualpan ya se les han hecho entrega de las despensas. ¿Poco a poco esperan irse normalizando ahí? Sí, te digo, poco a poco, pues ahora sí que, pues afortunadamente se está cumpliendo con lo que se había pues establecido. Yo creo que nos sirven de mucho para nuestra familia estas despensas, y esperemos que pues ahora sí que el gobierno municipal siga apoyándonos con estas defensas. ¿Se ha mostrado interesado el presidente de atender algunas necesidades de usted? Pues en lo que cabe en sus términos, sí ha estado ahí constantemente. Digo, hay cosas, hay funciones que no están en sus manos, en su totalidad, pero pues en lo que está, en lo que cabe, pues sí ha estado apoyando. Sí, pues ahora sí que al DIN, muchas gracias a la directora y muchas gracias al ciudadano presidente Heriberto Tavares Cisneros. Gracias por el apoyo que nos están dando.